Recomiendo, y seguimos aquí saboreando algunas de las delicias que nos tiene Sophie Landy Cake. ¿Cómo andas, Sophie? ¿Cómo va, Martín? Recién veía con la ternura con que preparaba los alfajores de maicena, digo, como prácticamente como si se lo haría para tus hijos. Sí, sí, pero aparte porque son delicadas las tapitas, o sea, tienen su técnica, digamos, para armarlo despacio, porque si no se pueden quebrar. Hablando de tapitas, digo que es la base de lo que son los alfajores, los tradicionales alfajores de maicena. Digo, veo de colores, casi un arcoíris. Sí, exactamente. Me gusta, probé ponerle colores para darle una esencia distinta al alfajor de maicena común, ¿no? Me gusta mucho cómo quedan estos. ¿Y cambia en algo el gusto también? No cambia nada. El sabor es el mismo. Aparte se siente esa mezcla entre el limón y la esencia de vainilla que le da el alfajor de maicena. Pero bueno, lo hice como para divertirme un rato y para divertirme con mis hijos, y fue algo muy lindo. ¿Hay alguna técnica en particular para hacer los alfajores, digo? Porque veo acá que cuando los juntabas que no se te salía el dulce de leche. Que no se me salía el dulce de leche y previo al horneado me gusta separar las tapitas y meterlas un rato en la heladera. Y así frías las metes para que te salgan parejitas. Ah, mirá vos. Parejitas. Sí, porque además hay un tema que es, no solamente salgan, bueno, o tal vez eso es parejito, parejita y que no se te levanten también, ¿no? Y que no se levanten, exactamente. Por eso lo importante de estos alfajores es no usar harina leudante. Hay que usar harina 4-0 porque si no el alfajor tiende a ser la pancita, ¿viste? Y que bueno, pasa en muchos lugares, ¿eh? Va, o en muchas panaderías, digo, ¿no? Pasa. No es a que vaya a quedar más feo o menos feo, digamos. En realidad la idea es que salgan parejitos y salgan prolijos. Y además la diferencia, digo, en las tapitas es también, digo, los otros quedan como más aireados y estos tal vez salen un poco más crocantes, ¿o no? Sí, igual. Lo que yo distingo de los alfajores de maicena es que al morderlos son como una nube. Entonces vos los comés y son bien suavecitos. Como una esponjosidad. Sí. Me gusta mucho a mí hacerlos, así que espero que les guste a todos. Los alfajores, ¿uno los puede encargar por unidad, por media docena? ¿Cómo te encargas de hacerlos? Los alfajores se venden por media docena o por docena. Y sí se encargan con 48 horas de anticipación mínimo, porque lleva un proceso de elaboración que es bastante importante, el tema del descanso, meterlos en el horno, el armado, poner dulce de leche, el coco, todo. Como es todo muy artesanal, tiene su tiempo. Y además no solamente artesanal, sino que es casi hecho en el momento. Exactamente, sí. Para sí, que no, vos no comprás un producto que hiciste hace 10, 15 días o la semana pasada. Aparte no tienen aditivos, que eso es otra cosa, no tienen conservantes, es súper súper casero, como le digo yo, muy frescos y bueno, la verdad que yo los recomiendo mucho. ¿Cómo hacés la preparación de todo, digo? Si tenés que ir comentando los paso a paso. Los pasos a paso son los siguientes. Hay que tener la manteca pomada. Le agregamos azúcar, después le vamos agregando la yema de a una, lleva 3 yemas, y después, una vez todo eso integrado, no hay que agregarle ni coñac ni leche, no hay que agregarle líquido porque la manteca es lo que le da la humedad. Y una vez que está todo eso integrado, ponemos los productos secos, que son la harina, la maicena, el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear. Todo tamizado y lo vamos integrando con movimientos envolventes. Si el que tiene batidora y el que tiene la batidora con lira es muchísimo mejor. Más rápido, digamos. Más rápido y más productivo. Sí, ¿de ahí termina el proceso de la batidora? ¿Cómo sigue? De ahí el proceso de la batidora, no. La separo en 3 bollos, tiño 2 bollos, en este caso tenemos rosado y en este caso tenemos celeste. Y ahí sí, amaso
pongo con papel film y a la heladera. En lo posible, si la masa no quedó muy blanda, trato ya de cortar las tapitas y meterlas directamente a la heladera. Sí, Claro. ¿Y sí. la heladera cuánto tiempo? En la heladera aproximadamente 1 hora, 2 horas que queden más o menos duras y después las retiramos y las metemos en un horno a 180 grados por 15 minutos. ¿Y cómo sabemos que están listas? ¿Cómo sabemos que están listas? Cuando al levantarlas apenitas se le forma. Como la costra. Sí, ¿Eh? Yo este digo la costra horneado. hablando mal y Sí, no, pronto. pero es este horneado. Igual te das cuenta porque la tapa que vos la pones bien blanca y te das cuenta que alrededor se le va formando ese color Claro, de la de cocción. galletita. Sí, Exactamente. sí, sí. Y después, hacer Después hacer el armado. El las armado manualidades. consiste en poner la dulce de leche y alrededor coco y bueno, lo vamos pasando propiamente para darle lo que es el alfajor, Y ¿no? después a comerlos. Y después a comerlo, ¿Con claramente. qué se comen? ¿Café, té, mate? ¿Con Y qué a mí me mejor? gusta el café con leche. Después tengo a los niños que toman La leche chocolatada. chocolatada y si no, el que le gusta el mate, el mate. Pero si va, es ideal para la merienda de la escuela, para el desayuno, para hacer un presente, para los cumpleaños. Claro, para Sí, llevar el sí. trabajo a la Para llevar el mañana. trabajo, ¿por Yo qué digo, en no? vez de salir de lo que es de comprar facturas en una panadería, llevas, si tenés un plan, quedar bien con los compañeros de trabajo, llevas un par de alfajores. Exactamente, ¿Eh? sí. Aparte, para los cumpleaños de los chicos queda excelente. A mí me gusta mucho. ¿Y los podés hacer así y también más chiquitos o manejás el molde este, por Por ejemplo? lo pronto yo manejo esta medida, que no es una medida ni muy Claro. grande ni muy chica, que por lo general en las panaderías tenés el grande grande o el chico chico, y que es el tipo copetín o el tipo de masa fina. A mí me gusta esta medida, que Sofi, no empalaga aparte. gracias por estos minutos y Por por mostrarnos favor, la forma y por favor. tu secreto, develar el secreto tuyo. No, por favor, muchas Gracias. gracias. ¿Eh? Así que bueno, la invitación está hecha para que prueben, compren y además recomienden lo que son estos alfajores que nos elaboró, preparó y que nos dio la receta de parte de Sofía. Aquí para probar de deleitarnos con estos alfajores de maicena, lo recomiendo.